tocó pasar. Y sí, pensaba, ¿fue lo más difícil de tu carrera? ¿Qué fue lo que más te costó en este camino en la música de tantos años? Pues yo creo que sí. Sí, porque mi camino entero no ha sido fácil, ¿no? Mi camino no ha sido como creo que puede ser que parezca para mucha gente, ¿no? Porque a mí me enseñaron así como bailarina de ballet, como no muestres el esfuerzo detrás del movimiento y muestra el movimiento bien hecho y listo, ¿no? Y entonces yo empecé siempre dando como la mejor cara de y buscándole lo bueno a las cosas, que está bien. Pero la realidad es que yo desde que comencé mi carrera ha sido difícil del día uno, porque siempre son contrastes, ¿no? Como tengo apenas 17 años y ya me quieren firmar. ¡Ay, wow! Sí, se tardaron 8 meses en negociar. Yo no estudiaba, no cantaba, no nada. Mi papá estaba vuelto loco conmigo en la casa ahí todos los días de fiesta. Que, ¡ay, qué bonito! Sí, pero yo no sabía qué estaba pasando. Nos firman y venden Warner, que es donde estaba, y corren a toda la gente que nos había firmado. Entonces no quedaba nadie que conociera mi proyecto, que era Lu, y que le importara lo que hacíamos. Entonces nadie nos pelaba. El Cejas y yo, mi ex compañero y yo, nos llevábamos fatal. Claro. Yo tenía 17 años, él tenía 26 o 27. No me hablaba, no me dirigía la palabra. Nos vinimos a México, a la Ciudad de México, en busca, porque el manager que teníamos nos dijo, no les está yendo bien porque no viven en Ciudad de México y todo está centralizado. Ah, bueno, y yo dije, pues nos vamos a México a perseguir el sueño, ¿no? Y mis papás me dijeron, por supuesto que no, y además ellos también estaban pasando por momentos complicados porque veníamos de temas ahí económicos y tal, nunca me ha faltado nada en mi vida, pero en ese momento era un momento complicado y yo me voy a mantener, porque tal, llegué, no tenía un peso, no tenía un amigo, mi compañero no me hablaba, dormía en un sótano, lloraba todos los días, me dormía con chamarra para esquiar, venía de ser una niña fresa, protegida, tacata, a no sé ni qué onda, comía una bolsa de taquitas al día, o sea, así comencé mi carrera, y después dije, me voy, me regreso, después de 8 meses me regreso a mi casa, le hablé a mis papás, les dije la verdad, de pronto hablo con mi ex compañero y me dice, no, espérate, hablamos, y nos damos cuenta que el manager nos mentía y nos ponía más en contra de lo que ya estábamos naturalmente, desgraciadamente. Decido que me voy a que no me voy a regresar y él me dice, hay dos managers muy, muy buenos en México, uno que es muy grande, que es David West, y hay otro management que se llama Zaytrak, que apenas va empezando, pero una vez me encontré a Alex y dijo que le gustaba nuestra música y le dije, siempre hay que ir con el que le gusta tu música, ¿no? O sea, y nos fuimos, y yo a los 18 en ese entonces, yo corriendo al manager pasado, yo haciendo la junta con los nuevos, no sé qué, y empezamos y metemos una canción en Rebelde, y en ese momento Rebelde era un hit en un montón de países, entonces, wow, nos va increíble, pero ¿qué crees? Mi ex compañero y yo no nos podíamos llevar bien, entonces siempre era bien pero mal, bien pero mal, bien pero mal. Y aún así, lo más difícil ha sido pasar por depresión con la falsa, para quien esté viendo, con la falsa noción de que lo tenía que esconder, no es algo que tienes que esconder, no es algo que tiene que darte vergüenza, y es algo de lo que voy a hablar en mis canciones también de La Mexicana, porque quería cumplir las expectativas de mi equipo que me veía como tú deberías de ser la siguiente grande tal. Y yo decía, ¿cómo cumplo sus expectativas cuando por dentro estoy totalmente rota? Pero lo intentaba, porque era mi forma de decir, te agradezco que me veas con tanto amor, ¿no? Pero además en ese inter, pues pasó que murió mi sobrino y fue dificilísimo. O sea, yo a la semana que murió mi sobrino estaba dando un concierto y canté mal y la pasé mal. Y también lo veo en retrospectiva y digo, wow, tendría que haber dicho que no iba a hacer ese concierto, ¿no? Pero aprendí mucho también de eso y así como ese fue el peor momento, quizá este es el mejor. A pesar de que lo estoy diciendo desde el encierro de la cuarentena, como alma que trate de evolucionar en la vida, energía, como lo quieras llamar, esos han sido de los